Hello, hello. Okay, I'm getting everything ready. Me estoy preparando. Por eso he empezado un poquito antes, ¿vale? No problem. A ver, quiero cambiar de cuenta aquí. A ver. Hola Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Okay. Hi Adi, hola Mari. Okay. Me he conectado un poquito antes para dar tiempo a todo el mundo que se una porque quiero empezar a las 5 en punto. I connect a little bit early because I want to give time everybody to join. Thank you Adi. So I will have time to grab some stuff and then start with the project because I really want to do this on time. I don't want to be here too long, I just want to be here 1 hour. So that's the thing. Me estoy preparando porque en realidad no quiero estar aquí mucho rato, quiero estar máximo 1 hora. Así que estoy cogiendo las cosas. He perdido un verde. ¿Dónde estás? Aquí. Hi Karen. Okay, so voy a reproducir una página que hice el otro día en Instagram. I'm going to reproduce a page that I did the other day on Instagram on one of my reels. La tenéis en uno de mis reels, pero muchas me habéis escrito para pedirme que la hiciera más despacio y os explicara bien los pasos, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Many of you messaged me to ask me to do it slowly in a live stream and explain all the steps, so that is what we are doing today. Okay, so let's see. Okay, where is my... Here. I think I have it all. Creo que lo tengo todo. Okay, so necesitamos, we need tinta de embossing y polvo de embossing. Hola, Montrot. We need embossing ink and embossing powder, of course. The art journal book, in my case is this watercolor book from Hannah Müller. Por supuesto, nuestro cuaderno de art journal, en mi caso es esta libreta de Hannah Müller, que la tenéis en la tienda de las manualidades. De hecho, tenéis dos tamaños. Actually, there are two sizes of this book. This is A5, esto es el A5. This is A6, esto es el A6. This comes in horizontal or vertical, that opens like a book. Estas vienen en horizontal, como esta, o en vertical, que se abre como un libro. So this is the horizontal, this is the vertical, esta es la horizontal, esta es la vertical. But I'm going to use the horizontal in a vertical way, pero yo utilizo la horizontal en vertical. So, tinta de embossing, polvo de embossing. Of course, we need a stamp or something similar for the background. Necesitamos un sello o algo así para el fondo. And I'm trying to find my most oldish, crappy one. Yo tengo este que siempre utilizo, que es uno súper antiguo, que lo compré en Etsy. No me preguntéis porque es que tiene como 1000 años, ¿vale? My first session just got cancelled. ¡Yay! Aditi, le han cancelado su sesión de trabajo, así que puede participar. Just grab your stuff, create with me. Así que nada, coge tus cosas y crea conmigo. So the stamp is here. I need magicals.
Okay, I grab some of my favorite colors. Necesitamos mágicas. Yo he cogido algunos de mis colores favoritos. Sí, ya sé que en la tienda podéis ver que faltan muchas cositas. Están de camino, ¿vale? Ya están viajando. Estarán aquí con un poquito de suerte la semana que viene, pero no lo puedo prometer. Spray de Lindis. Lindis spray. I got this gold one. Distress microglaze. This is the secret weapon. Esta es la arma secreta. ¡Ah, yes! Stencils. Yeah, several stencils. I still don't know which one I'm using. Stamps. Sellos. ¡Hi, Cristiana! Todavía no sé cuál voy a usar. Me pasa muchas veces que me flipa mucho algo que veo en la tienda de las manualidades, me lo compro y luego lo dejo aparcado. Y me he dicho a mí misma, no, vas a usar lo que compraste el otro día. So it happens a lot of times that you fall in love with something that you see in the store and then you buy it and then you put it on the shelf and you forget about it. So I said to myself today, I'm going to use this. Okay, let me see the chat. Hola, Kirav. Kira Vintage. Es Kira Vintage. Ah, vale, ya lo pillo. ¿Qué más? Tengo mi rotulador blanco. White marker. Mi herramienta para hacer círculos. O regla de círculos. I have my rulers to draw circles. Actually, you can use anything. En realidad, podéis utilizar cualquier cosa como tapones de distintos tamaños. I need sentiment. Necesito un sentiment. Let me see if I can find any that I like. A ver si puedo encontrar alguno que me guste. So, I will take my own tin hold. One, voy a coger mi este viejecito de tin hold, es bastante antiguo. And I have some inks also. También tengo algunas tintas. These are permanent. Estas son permanentes. These are permanent too. Estas también son permanentes. I have several. I still don't know how the colors are going to look, so I have several colors. No sé todavía cómo se van a ver los colores, entonces he cogido varios colores. And I also have some distress inks. Y también tengo algunos distress inks. So let me see if I can show you the kind of page we are going to reproduce. A ver si puedo enseñaros la página que vamos a reproducir. So if I... Yeah. Okay, one second, un momentito. Hi, Anita. Okay, so quiero hacer algo como esto. I want to do something like this. No se va a ver exactamente como esto. It's not going to look exactly like this one because this is more vintagey feeling. And no va a ser exactamente igual porque esta tiene un rollo así vintage. Vintage because of the stencil. Se ve vintage por el stencil. And maybe because of the brown of the colors. But that we will get it. Y también un poco por los colores marrones, pero eso sí que lo vamos a tener. Okay, so. Let's go back. Hi, Bina. Okay, so. Antes de que empecemos, hacedme un favor. Compartid este vídeo. ¿Vale? Invitad a vuestros amigos en Facebook, en Instagram o lo que sea. Hacer una captura de pantalla, ponerlo en los stories, lo que sea. So, I can ask you for a favor. Can you share this video? I don't know. Just press the share button or take a screenshot and let everybody know that we are here. It will be great. Okay, I need a little bit of the white thing to do splatters. Okay, I'm ready. Estoy lista. So I'm going to start. Así que voy a empezar. Si habéis visto mi Instagram ayer, veríais que hice un reel con todas las páginas del libro que ya he terminado. If you watch my
reels yesterday. Maybe you show. I made a flip through. I flip through all the pages that I already done in this book that is already finished. Este ya está terminado. Okay, yeah, tons of pages. You can watch it on my Instagram. Lo podéis ver en mi Instagram. So this was the last one. Esta fue la última. And it's done. Y se ha terminado. New one. Así que empiezo uno nuevo. Okay. So let's remove this. Ya tengo mi foto que voy a utilizar de punto focal de hoy recortada. I already have my focal point ready for today. Okay. Thank you, Jessie. My friend Dina, it was great to watch all the beautiful pages on Insta. Thank you, Maria. Thank you so much. I already have my photo, my focal point. Ya tengo mi foto, mi punto focal. And this way, yes, this is open. Yeah, this is for everybody. Yeah, manita, it's for everybody. ¿Esos cuadernillos aguantan bien los pigmentos y el agua? Por supuesto. Mira. They are asking me if these watercolor books can resist the water, pigment, and etc. Esto es papel de acuarela de Bellas Artes, de alta calidad. Aunque solo tenga 200 gramos, tiene mucha calidad. Entonces, no importa lo que le eches, si ves, las páginas por detrás están perfectamente limpias. Podría utilizarlas. ¿Vale? Aguantan perfectamente. ¿De dónde sacas esas fotos tan chulas? De internet. De internet. Busca. Es parte del trabajo. No puedo contaros todos mis secretos. So, mi amiga Vina me estaba preguntando hace un momento cómo elegir una foto de tamaño adecuado para la página. So my friend Vina was asking me just a moment ago how to pick a photo that fits well the space you have. If it's not too big, not too small. Que no sea muy grande ni muy pequeña. I don't think there is any rule. Maybe this is a little big for this, but I like it. No creo que haya ninguna regla. Quizá esta sea un poco grande para este espacio, pero me gusta. I would go with the rule of thirds from photography. Yo me guiaría por la regla de los tercios de fotografía. That means that if you... let me pick a paper. A ver, que cojo un papel para explicarlo. So... Tenemos que colocar la imagen de manera que podamos contar una historia alrededor, pero también dejar respirar la imagen. So we have to place the image in a spot and in a size that allows you to tell a story and also let the page breathe. Entonces, la regla de los tercios significa que si partimos la hoja en tercios. So the rule of thirds is that you create third. Okay, this is not okay. But more or less you get it. Más o menos lo pilláis. Para un buen equilibrio, al cerebro le gusta que coloquemos las cosas aquí. For a good balance, the brain likes to place things in these spots. Si yo coloco esto aquí, lo tengo prácticamente en esta zona. If I place my image here, it's basically on this intersection, I guess. Yeah, third this. Hola, Marian. Entonces, colocándola aquí, tengo un montón de espacio para que la imagen respire, para contar una historia y para que la imagen resalte. So, placing my image here. Hola, Ana.
placing my image here, I have enough space for the image to breathe, so I can tell a story in the background, and the image can pop up, can be the focal point. I don't think the size is that important. No creo que el tamaño sea tan importante, but what we do in the background. Pero sí lo que hacemos en el fondo. Hola, Lina. Otro abrazo para ti. So, we have to create interest in the background, but it cannot be so important that it's going to steal the focal point, okay? This has to be the most important piece in the page. Entonces, tenemos que crear interés en el fondo, pero no puede ser tan, tan interesante como para robarle el protagonismo al punto focal. So, let's go and do it. Así que vamos a empezar. I'm going to put this here. La voy a colocar aquí. So, this way, I can plan what I'm going to do around. De esta manera, sabiendo dónde voy a colocar la foto, el punto focal, puedo crear el fondo alrededor. I use black and white photos for my journal pages, but you can use whatever you want. ¡Hola, la tienda! ¡Hola, Susana! Yo utilizo fotos en blanco y negro para mis páginas de la journal, pero cada uno puede utilizar lo que quiera. Quizá os gustan más los muertitos de Tin Hall. Maybe you like more the Tin Hall, little dead people. Quizá os gusta más utilizar un sello y lo recortáis y lo utilizáis como punto focal. Maybe you like more stamp image that you can fussy cut and use as a focal. That's perfectly fine. This is my style. This is how I want to tell stories. So it is what it is. Este es mi estilo. A mí me gusta contar las historias así. Así que esto es lo que voy a hacer. Primer paso. Vamos a coger nuestra tinta de embossing. En este caso es de Wow. Todo lo que utilizo lo tenéis en la tienda de las manualidades. Si está agotado ahora mismo, está en camino, os lo prometo. ¿El punto focal es solo elemento o es un área de interés con muchos elementos? No, es solo un elemento. Si tú tienes un área de interés con muchos elementos, el cerebro no sabe dónde enfocarse, no sabe en qué fijarse. Tú puedes poner elementos alrededor del punto focal para crear más interés, para acompañarlo, pero el punto focal debe destacar bien, en mi opinión. ¡Hola, Rosa! ¡Marta! ¿Qué pasa? Ok, so, first, just some stamping around the image. Lo primero, vamos a hacer un poquito de estampado alrededor de la imagen. So, I'm going to go holding my stamp so I don't stamp everything. Yo lo hago sujetando el sello y no estampando por todas partes. You can see that I just bending it. ¿Veis que lo voy doblando? Okay, so I will have that there a little bit more here. Un poquito más por aquí. And now I cannot see anything, so I need to add the embossing powder. Y ahora no puedo ver nada de lo que he hecho, entonces voy a empezar a añadir el polvo de embossing. Where is my, yeah, white. I'm going to use white today. Hi, Mocha! My pleasure, Bina. It's just what works for me. I'm not saying I have the law about how to do our journal pages. Everybody has their own style, but that is how I like to do it. Yo no digo que lo que yo hago marque la norma. Cada uno tiene su estilo y puede hacerlo como quiera. A mí me gusta hacerlo así y este es mi consejo, que utilicéis la regla de los tercios. So, let's melt this embossing powder so we can keep working. Vamos a... Sorry for the noise. Lo siento por el ruido. Vamos a fundir los polvos de embossing para poder seguir trabajando sin miedo a estropear la página. If you hold it, the air can go through the page and it's going to melt quicker. Si la agarramos, el aire caliente de la pistola de calor va a atravesar la página y se va a fundir más rápido el polvo de embossing. Oh, hello from Philippines. Hello. A fun actually. Thank you. You are so kind. Okay.
Algunas veces la gente crea el fondo y después intenta acoplar una imagen. A mí eso no me funciona. Yo prefiero tener la imagen que cuente una historia y trabajar a su alrededor. ¿Por qué utilizar polvos de embossing y no una pasta de texturadora para generar las texturas? Porque el efecto que quiero conseguir es diferente. Yo ahora mismo quiero conseguir un efecto de resistencia. Y con la pasta de textura lo que conseguiría sería textura y al utilizar los lindis se absorbería el color. Y no quiero eso, quiero que esto permanezca blanco. Lo que acabo de poner quiero que permanezca blanco. Ok, this is looking quite good. Yeah, maybe a little bit more so this doesn't go so up. Quizá un poquito más para que esto no vaya tan, tan arriba. Ok. So we can add tiny more here. Un poquito más por aquí. No, no problema. Hola, Ana. Ok. And a little bit more here. Un poquito más aquí. Ok. And I feel like adding some little in there to get better balance. Y me apetece poner un poquito más por esta esquina para conseguir un poquito más de vaya, esta palabra en español siempre me cuesta un montón, se me va. Equilibrio. Okay, a little bit in there. Un poquito de polvito por aquí. Okay. Vale, de acuerdo. Por supuesto, esto del polvo de embossing lo podéis hacer después de los colores. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho cómo quedan los colores cuando ya está el polvo de embossing, porque se distribuyen de una manera diferente. Oh, wait. Si no nos gusta todo lo que hemos puesto, if we don't like everything that we have put here, podemos quitar parte antes de fundirlo. We can just brush a tiny bit of it before melting it. Ok. Perfecto. Bueno, como os he dicho antes, yo utilizo las libretas de acuarela de Hanne Müller, que ya las tenéis en la tienda. No sé qué hicisteis la última vez, pero arrasasteis con ellas y ya las hemos vuelto a traer, ¿vale? En los dos tamaños y en las dos posiciones, vertical y horizontal, orientaciones. Ok. Ahora vamos a crear el color con magicals. I'm going to use magicals for the color. So I'm going to pick a little bit of water. One second. Un momento que voy a coger un poco de agua. Clean water because this is dirty. Agua limpia porque esta que tengo aquí está sucia. Podría espolvorear los Magicals, pero para el proyecto que voy a hacer hoy perdería todo el control sobre el color y no quiero que eso suceda. ¡Hola, Pochi! ¿Qué tal, mi niña? So, I could obviously sprinkle the Magicals, but what I want to do today, I need to have a little bit of control on the color, and if I sprinkle, I'm going to lose control. So, I'm going to go like watercolor in my page. Así que lo que vamos a hacer es crear como una especie de efecto acuarela. Okay. This is Dipotle Teal. Este es Dipotle Teal del set Summer Break. Summer Break set. Tainted Love Teal. Tainted Love
Steel está en el set Haunted Halloween, creo. From Haunted Halloween set. Okay. Aquí esperando a mi fisio. Sweet Violet Purple Teal. Sweet Violet Purple Teal. Esto es del set. I'm not sure. I'm never sure if it's Victorian Bouquet or Sweet Treat. No, not Sweet Treat. It's, what was the other one? I can't remember right now, but I'll let you know in the after the live stream. I will add a list with all the materials in the description box. Bueno, cuando acabe el directo, os añadiré una lista de todos los productos en la cajita de descripción. Okay, and this is kind of greenish. I know it's a weird combination. Ya sé que es una combinación un poco rara, but for me this combination works because this green is not very green, it's more like gray. And these are following the color wheel. Parece un poco rara la combinación, pero para mí funciona porque el verde no es demasiado verde, es más bien gris, verdoso, y el resto de colores siguen la escala cromática, la círculo cromático. So I'm going to place a kitchen paper under my page just in case something is bleeding. Voy a colocar un papel de cocina debajo de mi página por si acaso algo se desmadra. I have a paper near me. Tengo un papel cerca. And I'm just going to add a little bit of water. Not much. Un poquito de agua para que el color corra mejor. And I'm going to start painting. Y voy a empezar a pintar. And I always start with the lightest color. Siempre empiezo con el color más claro. And I actually don't have any plan. So I'm just adding the color here and there. No tengo ningún plan en realidad. Voy a ir añadiendo el color por aquí y por allá. Intento evitar las líneas duras añadiendo agua. I try to avoid hard lines, adding some water. Hi, Rachel. Okay. Next color. Darker blue. Siguiente color es un azul más oscuro. I put the darkest color on the bottom so I kind of ground the page. Pongo el color más oscuro abajo para de alguna manera hacer que la página pese más en la parte inferior. Okay. We don't need to worry too much about the color because we are going to do more things on top. No hay que preocuparse demasiado por el color porque vamos a añadir más cosas al final. You see, I'm very careful with this area. I'm trying to avoid the liquid to go in there. That is why I have my paper. If that starts happening, so I can go and remove the water. Como veis, tengo mucho cuidado cuando me acerco al borde de la página para que no se me cuele el líquido por ahí. Por eso tengo siempre a mano el papel de cocina para evitar que eso pase. Okay. And now some accents. You know, I have one dominant color and then I will add some accents. Tengo un color dominante que es el azul y ahora voy a añadir algunos acentos. So. Hola, Juani. A little bit of purple. Un poquito de morado. It's quite a strong color, so I'm adding it carefully. Es un color bastante potente, así que lo añado con cuidado. And I need to check with my focal point where I'm adding the colors. So, y voy chequeando con el punto focal dónde voy añadiendo los colores. So this can be like a shadow
Así esto puede ser como una sombra. Hi, Nancy. Okay, that looks good. Maybe a little bit here. Un poquito por ahí. A tiny bit in there. Un poquito por allá. A tiny bit of the green now. Y un poquito del verde ahora. Just a tiny bit to make a little bit weird things. Solo un poquito para que las cosas sean así un poco más raras. Yes, this is the vintage. Touch. Esto puede ser así un poco como el toque vintage. That was too much. It's fine. Okay. Muchas gracias, Dilia. No me cuesta nada. No me cuesta nada. Lo hago constantemente en mis clases. Así que no es problema. They are thanking me for doing the live stream in two languages, but I'm saying that I do it all the time in my classes, so it's fine. I think I don't know how to do it without speaking both languages, actually. Creo que ya no sé hacerlo sin hablar dos idiomas, entonces está bien. Okay. Let's see. Está un poco húmedo. No es húmedo sobre húmedo totalmente, pero un poco húmedo para que corra bien el color, sí, porque esto no es acuarela, es pigmento, entonces no corre igual. Hola, Nuria, desde Austria. Ok, let's dry this. Vamos a secar esto. You can see all the bleeding went to the kitchen paper and there is basically nothing behind. ¿Ves? Todo lo que el agua que iba cayendo se ha caído en el papel de cocina y la parte de atrás está limpia y la hoja también. So that part is also clean. Y esos colores, aunque no lo parezca, el chat me putea y no me sale. aunque no lo parezca, los colores combinan muy bien porque es que van seguiditos en la escala cromática. Si pensáis en el arco iris, verde, azul, morado, va perfecto. So, the colors are matching because they are together in the color wheel. If you think about the rainbow, you can see that there is green, then blue, then violet. So it's working. Sí, le da un toque súper chulo el verde. I'm going to show you close up so you can see how pretty it is. Os enseño desde cerca para que veáis lo bonito que queda. And you can see it has a little bit of shimmer in there. Tiene un poquito de brillo por aquí. Okay, so now, ahora, let's pick one of the stencils. Vamos a elegir uno de los stencils. I really want to use this one. Quiero usar este. Because all of this is so cool. Porque todo esto me parece súper chulo. Okay. So, we need to make sure we place it in a way that we can later do it again. Tenemos que asegurarnos de colocarlo de manera que luego podamos colocarla exactamente de la misma. So, let me
because I'm rushing. It's a little bit bended. Como me estoy aquí dando prisa, pues está un poquito curvada. But it's fine. Oopsie. Está bien. What we need now, lo que necesitamos ahora es el distress microglaze. Is this distress microglaze? This is the game changer. What is my brush for the distress microglaze? Here we go. Yo tengo un pincel de esparcido que utilizo solo para el distress microglaze. I have one stencil brush that I use only for distress microglaze. I never clean it. Nunca lo limpio. So, el distress microglaze es como una especie de cera, ¿vale? Pero no tiene nada de agua. Esto lo que consigue es que no se reactiven los magicals. Todos los productos del Indy se van a reactivar con cualquier producto húmedo. Con esto lo sellamos. So this is like a kind of wax without any water on it. It's going to act like a sealer. If you add any wet product on top of any Lindy's product, these are going to get active again, but this is going to seal it. Esto es lo que vamos a utilizar. So, así que voy a colocar el stencil. I'm going to place my stencil here like this. Y voy a coger un poquito de distress microglaze. And I'm going to pick a little bit of distress microglaze, not that much, no mucho. I'm going to use the lid, the inside of the lid, to do this and put the microglaze in between the crystals. Cojo un poquito de distress microglaze y hago estos circulitos dentro de la tapa para que se reparta bien por todas las cerdas. And now, very carefully, in circles, I'm going to go around. Not everywhere, you don't need to do it everywhere, only where you want. No hace falta hacerlo por todas partes, solo por donde nos apetezca. So I want to keep seal the colors in here. Okay. A little bit in here, un poquito por aquí. I'm not adding any tension to the stencil when I hold it. I just place my hand and don't move it. If you add tension, you will move the stencil. No añado nada de tensión al stencil cuando lo sujeto, ¿vale? No lo hago fuerte, simplemente dejo mi mano apoyada. Si añadimos tensión, lo más probable es que se nos mueva. A little bit in here, un poquito por aquí. I adore this stencil, oh my god. Me encanta este stencil, en serio. Okay, this is it. Now you cannot see anything, I know. Ahora no podéis ver nada, ya lo sé. Hola, Scrap Floral. Antes que me preguntéis, el microglaze nos llega mañana o el viernes. Exacto. Quedaban dos botes o algo cuando yo miré para hacer este vídeo o este directo, pero alguien se los ha fundido. Sí, sí, sí. Okay, I need to clean the stencil a little bit because I need to use it again. Tengo que limpiar el stencil rapidito porque necesito usarlo otra vez. So I'm going to go with my baby wipe. Así que con una toallita lo voy a limpiar. I'm just cleaning it quickly with a baby wipe. Quick dry with the kitchen paper. Lo seco con el papel de cocina. Okay, okay. And now we have to reveal the secret. Y ahora vamos a revelar un secreto. So let's add protect the back paper again. Protegemos el papel que hay debajo de nuevo. Se me sigue resistiendo el microglaze cada vez que lo busco. Bueno saberlo. Lo que puedes hacer es activar el recordatorio. Hay algo así que pone avísame cuando esté disponible o algo así. Pero vamos, que es que entran mañana o pasado. Están pedidos y llegan mañana o pasado. Voy a utilizar Bayou Boogie Gold. I'm going to use Bayou Boogie Gold. I know I always said Bayou in the wrong way. I never remember if it's Bayou or Bayou.
Este spray by Yoo Boogie Gold. And I need my water and I need my kitchen paper. Y necesito el agua y el papel de cocina. I'm not going to add a lot of water, okay? No voy a utilizar mogollón de agua ni mogollón de spray. I'm not going to add a lot of spray and I'm not going to add a lot of water. So just a tiny bit. Un poquito. You can see now. Y ahora ya podéis ver lo que pasa. So. Okay, here. Y ahora por aquí. Okay. That looks good. Y lo sacamos. Y vamos a secar. Let's dry. Con esto lo que ocurre es que el spray no puede colorear la zona en la que he puesto el Distress Microglaze. What happens with this is that this color, the spray, cannot go on top of, cannot stay on top of the Distress Microglaze. Sorry for that, I got a call. You can see I have some little dots on top of the distressed microglaze areas. Veis que tengo algunos puntitos de color en las zonas donde he puesto el distressed microglaze. Pues los voy quitando así con el papel de cocina antes de secarlos, porque a ver, como está muy reciente la cera del Distress Microglaze, sí que se quedan un poquito. So I'm just removing them carefully with my kitchen paper before they dry completely. Okay, I don't like this, so I'm going to try to remove it. It's not possible because it's too dry. Intentando secarlo, pero no se ha podido. Sí, me he manchado un dedito. No seas cabrona. I would have been too scared to spray that with the gold. No! What can happen? It's beautiful. It's gold. You can't go wrong. Depende del idioma que utilices. Es Bayou en francés y Bayou en inglés. Sí, yo pensaba que era francés, porque tenemos muchas palabras en lindis que cogemos del francés. Pero el otro día mis amigas americanas se rieron de mí porque dije Bayou. Okay. Let me see if I can. This is too strong. Okay. Look at this. Mirad. Can you see the shimmer? Oh my God. ¿Podéis ver el brillo? No es flipante. Es muy flipante. Super. This is not dry, so you don't see the shimmer. Esto no está seco, así que no podéis ver el brillo. Es una pasada todos tus trabajos. Me relaja mucho verte después de un día de trabajo. Espero con muchas ganas uno de tus maravillosos layouts. Pronto, prontito. Tengo planes. Ok, so. That is fine. Let's add something else. Esto está bien. Vamos a añadir algo más. So now, we need to use ink. Distress ink. I'm going to use vintage photo. Voy a utilizar vintage photo de Distress. I just need to find the right, maybe it's this one, okay, yeah. Estos cepillitos que los tenéis en la tienda de Artis Decor, estos son imprescindibles en mi vida. So I just need to place the stencil in exactly the same place. Solo tengo que poner el stencil en el mismo sitio. So, okay. Okay, now I'm going to pick a little bit of the ink. Cojo un poquito de tinta. Yes, exactly, Vina. The gold changes everything.
Gracias, Marian. Un poquito de tinta. And very gently. I'm not going to add any pressure. Muy suavecito, sin añadir ninguna presión. I'm going around in the areas where I didn't add anything. Voy así, haciendo estos movimientos circulares en las zonas en las que no añadí nada. Even if you think there is little ink, actually there is a lot. Okay, be careful with that. Entonces, aunque penséis que hay poca tinta, que estáis añadiendo poca tinta, en realidad hay un montón, ¿vale? Cuidadito con eso. Little bit in here. It's not going to get in top of the areas where you added the distress microglaze. So you can see here it's not that much. Okay. No se va a añadir tan fácilmente en las zonas donde hayamos puesto el distress microglaze. Así que cuidadito con eso. Okay. And a tiny bit coming this way. Un poquito por este lado. And that's it. Yuhu. Y eso es todo. Let's clean the stencil again. Vamos a limpiar el stencil de nuevo. Baby wipe and that's it. Un poquito de toallita y ya está limpito. Ok. What is next? ¿Ahora qué? I'm going to do some stamping now. Ahora vamos a estampar algo. So I'm going to place, okay, I'm going to use some clips to hold my page a second because it's still hot and a little bit wet, so it's bending, but it will be fine later. Ahora mismo, como está todavía muy reciente todo el trabajo, pues se curva un poquito, pero luego se quedará completamente plana. Pero voy a utilizar unos clips para agarrarla. ¿Cómo proteges las páginas creadas con distress microglaze? Yo no las protejo, no me hace falta, no voy a estar tocándolas, están dentro de un cuaderno, de un libro de art journal, no necesito protegerlas, pero si tuviera que hacerlo, esto, con muy poquito, lo pasas todo por encima, luego le pasas un paño de algodón limpio o un papel de cocina para retirar el exceso y lo dejas que se seque 2 o 3 días. Thank you, Anna. Okay. So this girl is going to be here and we need some darkness around. Necesitamos algo de oscuridad a su alrededor. So I got a couple of stamps from the same collection. Tengo un par de sellos de la misma colección. Ooh, I really like this one. No problem. This corner is very cool. Este es muy chulo. I don't usually use blocks. Yo normalmente no utilizo bloques, but this one is going to be right in the corner, so I want to do it right. Pero este le voy a poner justo en la esquina y quiero hacerlo bien. So let's move this here. Voy a utilizar una de las nuevas tintas chiaroscuro de Ciao Bella, que son permanentes. I'm going to use this ink from Ciao Bella that is permanent. If you don't have this, you can use archival, even though I don't like it that much. You can use also VersaFine Care. Si no tenéis esta, pues estáis tardando en comprarosla porque funciona súper bien, es permanente, es súper barata y las cajas son una monada. Muchas gracias. Veo tus vídeos varias veces. Qué monas. Okay, so let's try to place this in, right in the corner. Vamos a intentar poner esto justo aquí en la esquina. And press it. Okay, yes. I want it distressed. I don't want it to be perfect. This is not, you know, like. It's not a test to show you the image of the stamps. It has to be not perfect. Tiene que quedar así como no perfecto, ¿vale? Okay, we can go not so big in that area. Aquí, no tan grande. Okay. Yeah. We will make that darker on the top later. Luego haremos esa parte más oscura ahí arriba. Okay. Yeah.
Y podemos utilizar the name makes me angry. El mismo sello para seguir creando textura por aquí. I'm going to use the same stamp to keep adding texture in the bottom. Really cool. And I'm going to do the same in that area. Y voy a hacer lo mismo en esta zona. What I like the most about this ink is that dries so freaking fast in the paper. Lo que más me gusta de esta tinta es que seca súper rápido en el papel. But just in the paper, you can see in my block, it's not drying. Pero solamente en el papel, en mi block, no se está secando. Y tampoco en el sello. And it doesn't dry in the stamp either. That is good. Oh yeah. Okay, we can add a tiny bit more here. Un poquito más aquí. Okay, that's good. Muy fácil de limpiar con una toallita. Very easy to clean with a baby wipe. Clean your stamps. Don't let them dry your ink in them. No dejéis que se os seque la tinta en los sellos. Limpiadlos. Keep them alive. Sí, alargaréis su vida. What do we have? What else? I like this too. Este también me gusta. This texture is so cool. Luneka, do you know if that ink is suitable for a stamp on fabric? Yes, it is. On fabric you will be fine. It's not special for fabric, but it's going to work for sure. Es a new ink and it's super, super cool. Esta tinta que es nueva y es una pasada. Okay, a little bit more. Okay, let's check first. Vamos a chequear primero. This goes here. Okay. I'm going to cover most of it, so voy a cubrir la mayor parte, así que. Yeah, that's cool. I'm going to use it with my hand. Lo voy a usar con la mano para poder realmente estampar lo que quiero. Just check your image from time to time to make sure you are stamping where you really want to. Chequead con vuestra imagen de vez en cuando para aseguraros de que estáis estampando donde realmente queréis. Okay, so. More of it here. That's cool. Yeah, that's cool. A little bit more in here. Un poquito más por ahí. And if you are quick, it goes very easily from your finger. Y si nos damos prisa, se va muy fácilmente de los dedos. Not from your nails, actually. Okay, so what else can we add here? ¿Qué más podemos añadir aquí? A friend helps you keep your own secrets, and we have keep secrets here. I like keep secrets. Me gusta esto de keep secrets. Guarda los secretos. What is my block? ¿Qué he hecho con el block? Aquí. So, I would like to place it straight. That would be awesome. Me encantaría ponerlo recto. Eso sería una pasada. Okay. Secrets. Me gusta mucho la precisión que se puede conseguir con esta tinta. And I really like how neat it comes when you stamp with this ink. It's awesome. Me encanta. Okay, I think it's enough. Creo que es suficiente. So this ink is
completely dry already. Esta tinta está ya completamente seca. You see? That is not moving. No se mueve. It's fantastic. I love it. Me encanta. Okay, so let's add some darkness in the edges. Vamos a añadirle un poco de... Sí, sí, magic. Un poquito de negro. So I'm going to ink the edges a little bit with my two-tone inking. Voy a intentar los bordes a mi rollo, que es a dos colores. Black, negro, donde he estampado. Where I stamped with the black ink and adding black. I'm using my archival, but this basically dry. Utilizo mi archival, pero es que la tengo básicamente seca. I only use it to ink the edges. So when it's that dry, you are not going to add too much of the ink. You will never go like, ooh, that was too much. La tengo así de seca y la guardo justo para entintar. Porque cuando está así de seca, pues es imposible añadir mucha tinta de golpe. And now we need the... I'm going to use walnut stain. Voy a utilizar walnut stain for the rest. So from the black and going to the brown. Así que desde el negro voy a utilizar el marrón y lo degrado. Así hago un degradado. Sorry. On this side. Okay. Great. We can always add more black if we want. Siempre podemos añadir más negro si queremos. And for that we can use a distress crayon. Para eso podemos utilizar un distress crayon. I have too many things on my table, obviously. Tengo muchas cosas en mi mesa, obviamente. Okay, 8 minutes. We still have to add the best touches. Todavía tenemos que añadirle los mejores toques. So I'm adding a little bit of the distress crayon. Just a tiny bit. Añado un poquito de distress crayon. Pero un poquito nada más. And I'm going to put my finger in a baby wipe that is wet. Pongo mi dedo en una toallita que esté húmeda. And I'm going to do like this. Unwrap it. Y lo paso por encima. This is the secret, the baby wipe. El secreto de esto es la toallita. Excuse me. I forgot my water. Me he olvidado del agua. And my husband is not watching the live stream. Y mi marido no está viendo el directo. So he doesn't know I need water. One second. Moita, you saved my life. Okay. Asistente, por favor. Some black in here. ¿De qué medida es el cuaderno? Esta es una 5. Esta es una 6. Vale, que sería la mitad. El que estoy utilizando hoy es una 5 horizontal. Aunque yo lo uso en vertical, el libro viene así. ¿Ok? Yeah, Haribo. Haribo saved my life. Okay. Don't add too much of the crayon. Okay? It's better to do it in steps than adding too much. Es mejor hacerlo poco a poco, no añadáis demasiado del distress crayon, porque si no, luego no se quita. Okay, we have this. Now it's time to ink the photo. Voy a intentar los bordes de la foto. Oh, sorry. Oh. Yeah, that horrible saved my life.
me monto un poquito sobre la foto, ¿vale? No es solo el borde, es un poquito dentro también para que parezca que hay más volumen. So I'm adding some ink on top of the photo too, not just in the edges, also a little bit on top. So it's going to look that is more dimensional. Hola Susi, guapa. Okay. We need a little piece of cardstock for here. Necesitamos un trocito de cartón para aquí. And obviously, I forgot about the cardstock. But I have it here. Y por supuesto me olvidé del cartón, pero lo tengo aquí. And craft glue. Okay, craft glue. So, before adding the photo, let's work a little bit more in the page. Antes de añadir la foto, vamos a trabajar un poquito más en la página. I like to add my circles. Me gusta añadir mis circulitos. Yeah. Okay, this one, for example. Or this one, better. Of course, where you added the microglaze, the marker is not going to be that visible. Por supuesto, donde hemos añadido el microglaze, el rotulador no va a ser tan visible. But it's not a problem. Pero no es un problema. Tus círculos le dan un toque especial. Gracias. Okay, let's take a look at this. I know they are almost invisible, but I know they are there and I like them. Ya sé que son casi invisibles, pero yo sé que están ahí y a mí me encantan. They are more visible the darker is your background. Cuanto más oscuro es el fondo, mejor se ven. I could be all day making circles. Yo podría estar todo el día haciendo circulitos estos. ¿Y alguna vez marcas los círculos de otro color? Sí, alguna vez los he hecho plateados y alguna vez los he hecho negros, pero me encantan en blanco. Son manías, no sé. Ok, I feel like I need to look first. Tengo que mirar primero. En realidad, en esta página también quedarían muy bien en negro. Actually, in this page, they will also look really cool in black. But I already started with white. Pero ya empecé con el blanco, así que ya no voy a cambiarlo. Okay. Ok, entonces ahora cogemos el cartoncito. Now we are going. Esa regla tiene algún nombre especial, se llama Helix Ruler. Helix con H. Yeah, it is so nice. So, this is just like 1 millimeter thick or less
but I want it to be my photo. I want it to be a little bit up. So I'm using this. Este cartoncito es nada de esos de menos de un milímetro, yo creo. No tiene ni un milímetro. Pero quiero que la imagen esté un poquito subida. Así que vamos a ponerle esto. A little bit more. Un poquito más. If you want to add more shadows around, you can do it with the distress crayon. Si queréis añadirle más sombras alrededor, les las podéis añadir con el distress crayon. Or with a watercolor pencil, o con un lápiz acuarelable. I think it's okay like this. I don't want to add more shadows. I want it to pop up. A mí me gusta así, no quiero añadirle más sombras, me gusta que resalte así de bestia. Let's look for sentiment and let's do some splatters. Entonces, vamos a buscar un sentiment. Este librito de Tim Hall es súper, súper antiguo. Yo creo que es el primero que sacó, así que no me preguntéis ni dónde conseguirlo. We need a sentiment. I want something related to secrets. But I don't know if there is anything. Ooh, be open to whatever come next. Could be nice. Quiero algo que se relacione con los secretos, pero no sé si hay algo. I'm just looking. Today is full of possibilities. See possibilities everywhere. Oh, that is cool because it's talking about seeing, and actually the girl is watching. Entonces, esta dice, ve posibilidades en todas partes. Y como la chavala está utilizando una lupa, pues creo que le va muy bien. Ese es el que yo tengo yo. Sí, este que estamos a ver si Ranger lo reedita. Ok, so I will stick this once I make the splatters. Entonces eso lo voy a pegar ahora cuando haga las salpicaduras. A little bit of water. And... You like it? I like it too, Moita. Yours is prettiest, I think. But I still like it. Vale, yo utilizo wash, pero podéis utilizar tinta acrílica, gesso, pintura acrílica. Siempre pensad que cualquier cosa húmeda va a activar los lindis, excepto donde hayamos puesto los distress micro lace. I'm using wash, but you can use acrylic paint, acrylic ink, gesso. Just remember that when you add something wet on top of magicals or sprays from lindis, it's going to pick a little bit the color, unless you added the distress micro lace. So, some splatters. Because why not? Unas salpicaduras porque sí. Okay. Quick dry. Secamos rápidamente. And let's add the sentiment y añadimos el sentiment. If it is a straight, it's better, but I'm not very good at the straight. Si está recto es mejor, pero no se me da muy bien. And this is it. Y ya está terminada.
So let's have a closer look. Vamos a echarle un vistazo más de cerca. Ooh, I really like it. Me encanta. I really like that gold shimmer. Wow. Here. Me encanta ese brillo dorado por ahí. And I really like this part of the stenciling here. Y me encanta esta parte del stencil aquí. Yeah, time flies so fast. Thank you, Vina. Muchas gracias a todas. It was easy, right? So I hope you do yours. Just tag me so I can go and give you some love if you get inspired by me. Era fácil, ¿no? Una hora y listo. Así que espero que os inspire. Si os inspira y creáis vuestra propia página, no os olvidéis de etiquetarme para que pueda ir a verla y daros mucho amor. That is everything today. Thank you so much for joining me. Muchas gracias a todas por estar hoy. Y esto es todo. I will leave the product list in the description box in like 10 minutes. Okay. Os dejaré la lista de productos entera en la cajita de descripción en unos minutitos, ¿vale? Oh, don't worry, Sonia is going to get recorded, so you didn't miss anything that is so. You'll be fine. You can watch later. Yeah, it was easy, yes. Muchas gracias, Lina. Gracias, Nieves. The stencil binds the white space and the color spaces together. Yes, exactly. It's like the connection, you know, like something is happening here, something is happening here, and this is connecting both parts. Efectivamente, el stencil me ayuda a conectar las dos zonas, esta y esta. Aquí pasa algo, aquí también, y esto es lo que lo conecta. Thank you so much. Muchas gracias a todas. Bye.